Señor, abre mis labios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salvó. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor es admirable. En el cielo, aleluya. El Señor reina en el cielo de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está también el hombre y no vacía. Tu trono está firme desde siempre. Oh,
eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Señor en el cielo, aleluya. Alabada al Señor en lo alto. Alabado todos sus ángeles, alabado todos sus ejércitos. Alabado sol y luna, alabado estrellas lucientes. Alabe el nombre del Señor, porque no mandó y existieron. Tengo consistencia perpetua y la ley que no pasará. Alabar al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos grandes son nieve y bruma, y en
todas las tierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los hombres y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra, que la crece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo es escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como reina en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Todo el que lo escuche vivirá eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Esta salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestros
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle, ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Ponemos las intenciones, las plegarias, los ruegos de todos y cada uno de ustedes a los pies de la Santa Virgen, para que se presente a nuestro Padre Dios. Le damos la bienvenida a la peregrinación número 44 de la familia García Velázquez. Igual nos ponemos a los pies de la Virgen junto con todas sus intenciones para que el Señor los bendiga abundantemente en sus trabajos, en sus personas, en sus familias. Igualmente, nos unimos a todos aquellos que a través de la televisión siguen esta celebración desde la Basílica de Guadalupe hasta sus lugares, los enfermos, los ancianos, todos aquellos que están de alguna manera impedidos de asistir a la celebración dominical. Y ahora, reconociendo con humildad delante de Dios nuestra condición de pecadores, reconociéndonos necesitados de Dios, pidámosle humildemente perdón de todas nuestras culpas. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo Thank you.
Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirás su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra. Si la colmas de riqueza, las nubes del Señor van por los campos rebosantes de agua como acequias. Surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le encanta. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación
está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces, Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron.
y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente, con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos al 100 por 1, otros al 60 y otros al 30. Palabra del Señor.
Las lecturas de hoy adoptan la imagen agrícola para explicar que la fuerza transformadora del mundo no llega a través de los medios humanos, sino gracias al poder de Dios y de su palabra. Isaías, en la primera lectura, pone toda su confianza en la palabra de Dios, que es como la lluvia que fecunda la tierra y después vuelve a Dios. San Pablo explica que toda la creación aguarda la plena manifestación del reinado de Dios. Es Dios el único que puede realizar este prodigio. Jesús deposita toda su confianza en la llegada del reino, con la certeza de que su palabra no será estéril, es decir, que caerá en buena tierra, y anima así a sus discípulos a seguir sembrando. En este capítulo 13, que hoy comenzamos a leer, el evangelista Mateo presenta 7 parábolas a través de las cuales explica que el reino de Dios está ya presente en la persona de Jesús. Una parábola se basa siempre en una imagen o en un acontecimiento tomado de la vida cotidiana, a través de la cual el oyente es invitado a descubrir un significado espiritual más profundo y ser un receptor activo de la enseñanza de Jesús. Es lo que nos dice precisamente la parábola del sembrador. A nosotros nos toca hoy, siguiendo ese mensaje del Evangelio, abrir el corazón y recibir la semilla de la palabra de Dios. Si somos de los oyentes que presentan buena tierra, como dice el Evangelio, para recibir la semilla de la palabra, esta permanecerá en nosotros y dará fruto, y no volverá a Dios sin haber cumplido el designio divino, como nos dice Isaías. En este pasaje del Evangelio podemos distinguir 3 momentos. El primero lo constituye la parábola propiamente dicha. La semilla se siembra y cae en diferentes terrenos, produciendo diferentes frutos. Con esto Jesús nos invita a mantener la confianza en la fuerza del reino de Dios y en la presencia de su palabra. La siembra, la semilla, siempre está allí. En un segundo momento se aclara cuál es la función de las parábolas. En este caso, el evangelista habla de la aceptación o rechazo de la persona de Jesús y de su mensaje. Evidentemente, la comunidad cristiana es el grupo al que se le ha dado a conocer los misterios del reino. Tal vez el resto de la gente no lo entiende, es decir, quienes no tienen fe no pueden comprender esto. El tercer momento es la aplicación a la nueva realidad de la comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana experimenta, como Jesús, el rechazo. En estas circunstancias, vuelve a leer la parábola del sembrador y entiende que en medio de todos sus problemas, solo podrá dar fruto si escucha de veras la palabra de Jesús. Este es el mensaje que el Señor nos da a nosotros: abrir el corazón para recibir la palabra y que dé fruto en nosotros. En el mundo de hoy se escuchan muchas voces muy diferentes, algunas estridentes, discordantes, otras voces sugestivas e interesantes, pero ninguna viene de lo alto, ninguna viene de Dios. En cambio, la voz de Jesús ya no se escucha, ya no es criterio de vida para muchos. Como siempre, la palabra del Señor, sus exigencias, su verdad, choca con las mentalidades modernas. Los valores del Evangelio
ya no son tomados en cuenta. De ahí que haya tanta injusticia, violencia, muertes, corrupción, sexualidad desenfrenada, abortos, preocupaciones inútiles en la vida, seducción de las riquezas y mil problemas más. No tenemos a Jesús en el corazón. Tenemos que reorientar nuestra escucha al Evangelio para poder dar fruto en nuestras vidas. Ante la palabra del Señor nos quedan dos caminos: cerrar los oídos y el corazón y quedarnos estériles sin dar fruto, o al revés, abrir el corazón y producir buenos frutos. Unos el 100 por 1, otros el 60, otros el 30. Aquí el Señor nos dice algo muy interesante: el que tenga oídos, que oiga. María Santísima de Guadalupe nos dice: escucha, hijo mío, el más pequeño. Cada uno de nosotros somos ese hijo pequeño que debe escuchar a María, que nos habla también de la misericordia y de la acción de Dios. El que tenga oídos, que oiga. Así sea. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor, y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Unámonos a cada petición diciendo: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la palabra divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica, y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Oremos. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, por los justos que sufren persecución, oremos. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria, por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí
huéspedes en la casa del Señor. Oremos. Por los peregrinos, número 44 de la familia García Velázquez, y por Socorrito Romo, para que Dios les conceda la alegría de ser verdaderos hijos de Dios. Oremos. Por la salud de María Dolores Chávez Chipiriquí. Oremos. Por los difuntos, Joaquín Navarro Valls, portador de la Santa Sede durante 22 años. Antonio Medellín, actor. José Luis Cuevas, artista plástico. Valentín Pispetín, productor. Héctor Lechuga, actor. Francisco Cuevas Basurto, para que Dios les conceda el eterno descanso. Oremos. De acoger la semilla de tu palabra. Haz que esta simiente sea también sembrada en los surcos de toda la humanidad y que fructifique en obras de justicia y paz para que se manifieste a los hombres la bendita esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Y también contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, aquí en la Basílica de Guadalupe, el Venerable Cabildo se hace voz también de la invitación de la Arquidiócesis de México, porque no se lo pueden perder, la exposición que se encuentra en el atrio de la Catedral de México. Es esta exposición de la Sábana Santa. Va a estar prácticamente lo que resta de este mes, el mes de agosto y nada más. No se lo pueden perder, es una hermosa exposición, pero sobre todo nos llega hasta lo más profundo del corazón. Ojalá que puedan ir ahí en la Catedral de México, ahí en el atrio, ojalá que puedan también invitar a sus amigos y familiares. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.